Mi nombre es Pedro Astorga, soy kayakista y los ríos han forjado mi forma de ser. La conexión que tengo con la naturaleza nace de mi cercanía con el agua. Las cascadas tienen algo que me cautivan. Me gusta ver el agua en caída libre y a veces siento la necesidad de estar ahí, de pertenecer al lugar. Ser parte de esa cascada, aunque sea por un momento, aunque sean 2 segundos. Es ese momento cuando soy más feliz y todo tiene sentido. Amo este deporte, amo viajar y amo la naturaleza. Este viaje empieza principalmente en la región de la Araucanía. Debe ser una de las más bellas del mundo. Lugar de araucarias milenarias, donde los lagos, montañas y ríos dan pie a la aventura. Donde construí mi casa y donde quiero vivir. Es aquí donde empieza una misión que quizás sea imposible. Correr una cascada que nunca nadie ha realizado. Será un largo camino para encontrarla, pero el recorrido será alucinante. Terminamos este trekking en el Santuario del Cañi. Tenemos este mirador precioso que está el volcán Villarrica, el Mocho, el Lanín y el Llaima. Todo lo podemos ver desde acá. Muy lindo. Me deja con una energía bastante especial y con ganas de seguir viajando. De hecho, yo creo que mañana ya vamos a partir al Parque Nacional Conguillío. Debe ser uno de los más lindos de todo Chile. Por allá está la cascada que es mi objetivo principal de este viaje. Una cascada que nunca antes se ha realizado. Y yo quiero ser la primera persona en lograrlo. Llegamos acá, el lugar es hermoso, es una de las cascadas más lindas que he estado. El lugar, las rocas son impresionantes y estos lugares son los que a mí me gusta descender, correr por primera vez. Me llena de alegría, de verdad me enamoré de este lugar. Tiene harta complejidad en la cascada, quizás le falta un poquito más de agua y una de las cosas más peligrosas es que llegando al final de la cascada reconecta un poco con las piedras. Entonces eso me tiene un poco preocupado. Deben ser unos 26, 27 metros, quizá un poquito más, de caída libre, donde yo voy a recibir todo ese impacto en mi espalda. Y nada, ahora concentremos un poco más, leer bien la línea y a realizar este desafío. Corrimos la cascada, estuvo increíble, fue una experiencia la verdad única, muy linda, estoy súper contento, súper feliz,
Muy adolorido también porque el impacto abajo fue muy fuerte. No pude respirar, pero nada, estoy con un equipo, viajando todos profesionales. Así que nada, todo salió según el plan, no plan A, pero según el plan B. El rescate, me ayudaron a salir, estuvo todo increíble, así que me voy súper contento y estoy muy feliz y quiero seguir kayakeando. Ahora a descansar un ratito, pero a disfrutar estos paisajes.